Hola, gracias. Buenas tardes a los, a, a los asistentes a esta sesión de seminario en libros electrónicos para ciencias de la salud, Access Medicine y Access Medicina, tanto para las personas que nos acompañan presencialmente aquí en la sala de cómputo 4 de la, del edificio de ciencias de la salud en la sede de San Carlos, como para quienes nos sigan a través del canal de YouTube de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy nos encontramos para, eh, como les decía, eh, presenciar este seminario. Para lo cual nos acompaña Angélica Rodríguez Gutiérrez, quien es consultora académica para el área de medicina en Magrohil Education México. Eh, como un antecedente y para ponerles en contexto sobre lo que va a hablar Angélica, me gustaría comentarles que la biblioteca digital la encontramos en la página principal de la universidad. En, en la opción en la parte inferior que habla sobre, eh, bueno, que se marca como hacer, acervo bibliográfico. Para ubicar en la biblioteca, en la, en la página de bibliotecas que además tiene la url bibliotecas.ugto.mx, encontramos un menú superior donde se identifica la opción biblioteca digital. De esta manera van a encontrar ustedes. Todos los listados, el listado de todos los recursos que están suscritos por parte de la universidad y además están organizados por el conocimiento. Por ejemplo, Access Medicine y Access Medicina se van a encontrar en la parte, en la pestaña referida a salud. De esta manera, por ejemplo, son las dos primeras opciones. Vamos a encontrar un pequeño libro, una pequeña animación de un libro, donde vamos a encontrar y vamos a hacer clic en los recursos para acceder al vínculo que nos va a permitir. Eh, consultar y revisar los contenidos que vamos a ver el día de hoy. Ahora, cabe mencionar que todos estos recursos se pueden consultar a través de la red institucional, es decir, que desde cualquier instalación de la universidad, si es una escuela del nivel medio superior, si estamos en el campus Elaya, Irapuato, Salamanca, Guanajuato o aquí en León, podemos consultar todos los recursos porque eh, la editorial tiene habilitada las IPs de la universidad pero no es la única alternativa para poder eh, consultar estos recursos. También es posible consultar eh, todas estas bases de manera remota desde una conexión fuera de la universidad. ¿De qué manera se realiza esto? Por ejemplo, estando aquí ahorita, podríamos sin ningún problema poder consultar los recursos eh, suscritos por la Biblioteca Digital, pero en la sección de Biblioteca Digital, Aparece la, la opción de servicio de acceso remoto, que de hecho es, el, es la dirección e-revistas.ugto.mx. De esta manera, se va a abrir una ventana donde vamos a poder ingresar nuestro correo electrónico institucional y la misma contraseña de, eh, de esa cuenta de correo. De esa manera, lo que va a aparecer cuando ponemos el correo electrónico institucional, utilizando, como les digo, la misma contraseña, van a aparecer el listado de todos los recursos, pero ya no organizados por áreas del conocimiento. La otra modalidad es más fácil y directa cuando estamos dentro de la red institucional, pero si estamos por fuera únicamente tenemos que utilizar el acceso remoto, utilizar el usuario y contraseña del correo institucional y se nos van a presentar todos los recursos en esta lista. De esta manera, por ejemplo, una opción sería ingresar a Access Medicine y a Access Medicina para poder ya consultar fuera de la universidad estos recursos. Entonces, este es el contexto de consulta de la biblioteca digital, en este caso particular de Access Medicine y Access Medicina, pero ahora vamos entonces a comenzar con la intervención de Angélica Rodríguez para hablar de, ya ahora sí en particular, de Access Medicine y Access Medicina. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, yo les voy a hablar de estas herramientas que tenemos dentro de McGraw Hill y estoy segura que les van a ser de mucha utilidad para la carrera de medicina y para algunas otras carreras de ciencias de la salud en las que se tenga un tronco común. Bueno, ya entramos aquí a la plataforma de Access Medicina. Tenemos aquí el servicio que está proveído por la Universidad de Guanajuato. Vamos a iniciar a explorar esta plataforma. Uno de los objetivos principales de Access Medicina y la suite Access que podría ser Access Medicine es que buscamos que el acceso a toda la información sea muy útil. Si ustedes pueden ver, nuestra pantalla principal está eh, en realidad muy intuitiva. Eh, tenemos un una área de barra o buscador para que ustedes puedan aquí insertar lo que están buscando y que les arroje los resultados directamente, o bien ir explorando cada una de estas pestañas para que vayamos viendo cada uno de los recursos. Aquí pueden ver las, las portadas de los principales títulos que contiene esta plataforma. Cabe mencionar que todos los títulos tienen el contenido total de la versión impresa y la versión de capítulos online en los casos que aplique. Por ejemplo, Harrison, que tiene capítulos online, ya los tiene incluidos dentro de la plataforma. La primera pestaña que vamos a examinar es la de libros. En esta sección ustedes podrán ver el listado total. Access Medicina cuenta con aproximadamente 106 títulos en este momento, los cuales pueden ser consultados al 100%. Aquí nosotros tenemos tanto libros de traducción como Harrison de Medicina Interna, Roper de Principios de Neurología de Adams y también tenemos libros de autores nacionales como Dermatología de Arenas, Biología Molecular de Salazar. El contenido total o el listado total de libros podemos verlo en una lista de recursos exportable. Únicamente basta con dar clic en esta sección y ustedes van a poder tener un listado total de los títulos que se encuentran disponibles, incluyendo el año. Y este, este listado se puede exportar a Excel si es que ustedes lo necesitan tener disponible. Otra de las partes importantes de nuestra plataforma es que al abrir el título vamos a poder tener con acceso al contenido completo. Podemos desplegar capítulo a capítulo. Por ejemplo, abrimos el capítulo 1. Y dentro de cada sección del libro, cuando ya esté abierta, vamos a tener un pequeño menú que este nos incluye ver el libro por capítulo completo o solo las figuras que incluye. La opción de imprimir, compartir, sea por correo electrónico o vía redes sociales, ver las referencias. Esta es la parte de la citación y nosotros podemos seleccionar cuál es eh, la que nos sirve y poder tomarla de forma directa. Buscar en el libro. Esto quiere decir que si queremos buscar un término, solamente lo vamos a buscar en este libro, no en toda la plataforma como es en esta barra buscadora. También además de la opción de imprimir, van a poder tener la oportunidad de guardar el PDF en su computadora. Capítulo a capítulo. Dentro de la parte de libros, es importante mencionarles que tenemos un área de libros archivados. Esta, esta área de libros archivados son las ediciones anteriores de títulos que ya tenemos una nueva edición, por ejemplo, de nuestra serie Lunch de farmacología y fisiología, ya en farmacología tenemos la edición 13 disponible. Sin embargo, en la parte de libros archivados, ustedes van a poder seguir consultando la edición anterior. Esto es con el objetivo de que puedan buscar de forma directa en, la, en los títulos con las ediciones más actualizadas. En los casos que ustedes requieran la edición anterior, solamente diríjanse a la parte de libros archivados y podrán tener acceso completo. Vamos ahora a la sección de referencias rápidas. Esta sección tiene la parte de dinosaurios, que son los diagnósticos diferenciales. En esta parte eh, la columna viéndolo de frente, del lado izquierdo, es eh, la columna que siempre nos va a mostrar el resumen de todo lo que nos va a desplegar la plataforma. En este caso, los diagnósticos diferenciales nos da todos por síntoma, que también lo podemos ver por orden alfabético, por enfermedad y por especialidades. Este es el menú total y de ahí nosotros podemos ir desplegando lo que eh, nos arroja cada uno. Por ejemplo, vamos a, vamos a abrir eh, la tercera opción por ejemplo y la información que nos arroja es precisamente el, el, el diagnóstico diferencial de abrasión corneal que puede estar relacionado con ojo rojo o con pérdida visual y dolor ocular. Entonces, esto es lo que nos ayuda a hacer los diagnósticos diferenciales de forma correcta. Después tenemos la parte de pruebas de diagnóstico. Esta parte de pruebas de diagnóstico es un libro basado eh, en este autor Nicole, en el cual nosotros podemos tener acceso a una referencia de qué es lo que nos arroja cada uno de los exámenes de laboratorio. Tenemos la parte de pruebas diagnósticas. Y toma de decisiones, los beneficios y costos. Por ejemplo, aquí lo podemos ver en el cuadro, en el cual podemos ver qué tipo de qué tipo de prueba es la que queremos buscar. Todo esto está basado con el objetivo de que se comprenda mucho más la parte de diagnósticos del laboratorio y en qué nos va a servir para la medicina. Las guías prácticas de atención primaria. Estas guías podemos tenerlas por enfermedad, detección, prevención de la enfermedad y tratamiento de enfermedades, así como los apéndices. Vamos a abrir, por ejemplo, aneurisma en aorta abdominal. Lo tenemos por detección de enfermedades. Y entonces aquí nos arroja toda la información en un cuadro. Este cuadro también puede ser... Puede tener la opción de imprimir o lo podemos descargar en el PDF para tenerlo disponible. Vamos ahora a la sección de calculadoras. Como les mencionaba hace un momento, aquí tenemos la barra, la cual nos va a desplegar todas las opciones de calculadora que tenemos disponibles. Únicamente tenemos que ingresar los datos. Yo siempre me voy por la más sencilla porque es una de las que comprendo, pero hay muchas otras calculadoras en las que ustedes únicamente deberán ingresar los datos para poder tener un cálculo inmediato. Yo me voy por índice de masa corporal. Aquí podemos cambiar del sistema estándar al métrico. Tomamos el métrico y vamos a poner un ejemplo de una persona que mide un metro con 60 centímetros y tiene un peso aproximado de 75 kilogramos. Le damos en calcular, nos da la respuesta del índice de masa y aquí la referencia, que es una persona con sobrepeso. Entonces, de esta forma, ustedes en las siguientes calculadoras pueden tomar cualquiera de ellas, solamente ingresar los datos, calcular las equivalencias y entonces van a tener el resultado de forma rápida. Esta es muy útil porque eh, la plataforma, ustedes pueden abrirla tanto en dispositivos móviles como en su computadora. Entonces, si están en un teléfono y abren la sección de calculadoras, pues de forma rápida pueden tener acceso a datos que necesiten dentro del hospital. Two Minute Medicine es una nueva sección. Esta parte son, eh, digamos, noticias diarias de avances sobre algunas, eh, algunos padecimientos. Esto se obtiene de la Universidad de Harvard, entonces pues ustedes pueden tener la seguridad de que es de que, de que es información relevante y comprobada. Aquí es importante que ustedes vean que incluso manejamos la fecha y la hora de publicación con el objetivo de que ustedes vayan viendo lo más actualizado. Y en esta en esta pestañita pueden ver los clasificados por especialidad. De esta forma, pues solamente si nos interesa la parte de urgencias, nos va a desplegar solamente las actualizaciones sobre este tema. Tenemos también un diccionario español e inglés. en el cual nuevamente aquí se presenta el buscador exclusivo para el, para el libro del, del diccionario. Lo tenemos aquí por orden alfabético. Incluso viene, por ejemplo, la pronunciación eh, en español para eh, pues los, que, los que quieren aprenderla. Es importante aquí. Que bueno, ustedes solamente tienen que dar clic en la, en la palabra que están buscando. Y aquí les va a dar la referencia en inglés. Incluso de las que tienen una relación con el inicio de la palabra. Ahora vamos a la sección de acrónimos. Acrónimos también sabemos que es una parte muy importante para ustedes por lo que vienen clasificados por la sigla, su correspondencia en inglés y el significado en español. La siguiente pestaña, que es la parte de fármacos. Esta es una sección que tenemos eh, por parte de Vidalba de Mecum. Vidalba de Mecum, a diferencia de la parte de PLM, no tiene ninguna aportación de la industria farmacéutica. Toda la información que está reflejada aquí es porque es aprobada por eh, la FDA, entonces no tiene ninguna injerencia o ninguna desviación de la, de la industria farmacéutica. Aquí podemos tener la monografía de los fármacos, la primera opción son los fármacos por orden alfabético, por principio activo o por índice terapéutico. Entonces, por ejemplo, vamos a anestésicos. Tenemos la clasificación de anestésicos generales y anestésicos locales. Vamos con anestésicos locales. Aquí nos va con la siguiente clasificación. Esteres, amidas, otros anestésicos locales. Y entonces aquí ya tenemos la referencia de cuál sería el principio activo. Nosotros tenemos aquí el principio activo. Pueden ir desmenuzando todo este mecanismo de acción, posología, contraindicaciones, interacciones, interacciones terapéuticas, administración, advertencias. Toda esta información viene aquí y una parte muy importante es que vienen las referencias o nombres de cómo se pueden llamar en todos estos países. Vamos a ver en México y tenemos que este esta es la marca comercial. Podemos abrir Alemania y entonces aquí tenemos el nombre comercial de esta sal que estamos hablando. Vamos ahora con la sección de multimedia. Animaciones 3D. En esta sección tenemos la anatomía femenina y la anatomía masculina. Únicamente tenemos que dar clic en cualquiera de, de estas dos opciones y nos va a desplegar una pantalla en la cual se va a descargar el cuerpo humano que seleccionamos, ya sea en la versión femenina o masculina. Solamente tenemos que esperar unos segunditos, ya estaba por llegar al 100% para que nos despliegue el cuerpo completo. Como pueden ver, aquí tenemos la opción de acercar y alejar. Y en esta parte vamos a desplegar todas las opciones. Por ejemplo, con esta manita nosotros vamos a poder mover el cuerpo para checar para revisar alguna opción que necesitemos. Esta es la opción de centrar. Podemos hacer zoom acercamientos o alejar y esta es una de las opciones más importantes porque en esta parte nos va a dar el menú a detalle de cada una de las partes en cada una de estas flechitas vamos a tener por ejemplo en el sistema esquelético huesos los cuales podemos ir abriendo o seleccionando vamos a hacer una parte interesante que es quitar todos los sistemas para que ustedes vayan viendo cómo se va eliminando capa por capa y cómo los podemos ir a, analizando. Vamos a dejar solamente el sistema respiratorio. Vamos a centrarlo. Aquí le podemos hacer un zoom. Y aún el sistema respiratorio pues está en varias partes. Uh, a ver, aquí está. De las cuales nosotros también podemos ir eliminando, por ejemplo, la tráquea, los bronquios, los cuales se subdividen, los senos paranasales, el pulmón derecho. Y otra parte importante es que solo con colocar el puntero en cada una de las secciones nos va a arrojar el nombre. Entonces aquí tenemos el, los nombres de cada, una, de cada una de las partes. Y así lo podemos hacer con la anatomía femenina y anatomía masculina de, eh, analizando a detalle. Videos por aparatos y sistemas. En esta sección de videos por aparatos y sistemas nuevamente volvemos a tener en esta columna la clasificación por especialidad. Entonces, si nosotros queremos revisar alguno en específico, simplemente damos clic en estas áreas para eh, revisar, revisar cuál es de nuestro interés. Vamos, por ejemplo, a la sección de gastro para que nos abra un video. Y dentro de esto quiero mostrarles que para que, no, para que ustedes aprovechen mejor cada uno de los videos, tenemos unas opciones de colocar subtítulos en inglés o en español. Se respetó el audio original que es en inglés para evitar confusiones en cuanto al, a la pronunciación, al tipo de palabras, etc. Sin embargo, tenemos la opción de ponerle subtítulos en inglés o subtítulos en español. Veamos. Le vamos a dar aquí en reproducir para que inicie nuestro video. Vamos a darle un, unos segundos. Porque no, no inicia la reproducción. Pero a ver, vamos a ver. Déjenme volver a intentarlo. Vamos a videos por aparatos y sistemas. También aquí ustedes pueden ver dentro de esta sección que tienen opción de eh, exportar el listado a un Excel para que ustedes tengan un resumen de todos los videos que están disponibles. Vamos a ver, vamos a abrir este. Vamos a dar en la sección de inicio. Nos marca un error, la verdad desconozco de qué es, porque simplemente los videos inician la reproducción al dar clic y, y, y dar play. Pero vamos a intentarlo nuevamente y si no ahorita en un, en un minutito más regresamos. A ver, ahí ya está la imagen. Aquí está el video. El audio lo tiene original en inglés. Y en esta sección podemos colocar los subtítulos ahí como los ven en español. O en inglés. O bien dejarlos apagados. Esto pueden hacer con cada uno de los videos que tenemos disponibles. Las lecciones de farmacología efectivamente también nos muestran unas lecciones que son en video y eh, nos da un estilo, pues, como un profesor. Es como para estudiar un poquito más en casa. Nos lo da a través de un video y nos va mostrando pasito a pasito como en un pizarrón todo lo que todo lo que implica la clase. Va el profesor va haciendo las notas, nos explica cada uno de los términos. Le voy a dar Avanzar, aquí son los libros en los que está basada la clase y como pueden ver nos va explicando conceptos y nos va marcando como en un estilo pizarrón las notas. De igual forma aquí podemos tener la opción para colocar subtítulos en español o en inglés y de esta forma también practicar el inglés. Vamos ahora con la sección de autoevaluación. Aquí tenemos dos recursos importantes, uno que es por recurso y otro que es flashcards. La parte que es por recurso se refiere a todos los títulos que tienen una sección de preguntas y respuestas. Todos estos títulos tienen una, eh, un banco de preguntas los cuales, con los cuales podemos generar un banco de preguntas para una autoevaluación. De igual forma aquí los pueden buscar por especialidad o bien directamente en cada uno de estos títulos. Vamos a abrir la autoevaluación y repaso de Harrison que nos muestra que tiene 1296 preguntas disponibles. Aquí es muy importante recordarles que para tener acceso a la autoevaluación y a las flashcards necesitan crear una cuenta MyAccess. Esta cuenta les permite tener una navegación personalizada y esto es porque al hacer una autoevaluación pues ustedes pueden guardar sus calificaciones su historial y todo esto con el objetivo de que tengan un reflejo de lo que han estudiado voy a meter mi clave y una contraseña en esta parte de crear mi acceso. Cuando ustedes estén dentro, van a notar que ya han ingresado de forma personal porque va a aparecer su nombre. Cuando estábamos solamente por la universidad, aquí no teníamos ningún dato. Pero de esta forma, ustedes ya van a poder tener acceso a la autoevaluación, a las flashcards y si ustedes lo desean, a marcar algunas cosas como favoritos. Bien, vamos entonces a la sección de eh, preguntas. Aquí ustedes pueden ver que este libro tiene 1.296 preguntas disponibles, las cuales están divididas por las secciones, es decir, no se las va a dar de forma aleatoria por todo el contenido del libro. Si ustedes solamente quieren de la sección de oncología y hematología, pues tenemos ahí 86 y de ahí podemos seleccionar, por ejemplo, 15 preguntas. Y también quiero estudiar de la parte de aparato respiratorio y de aquí voy a tomar solo cinco. Entonces voy a tener un banco de preguntas que son 20 las que seleccioné. Generalmente las preguntas me las va a dar en este formato como un caso clínico. Lo leo, selecciono la opción que requiero y le doy enviar y ver respuesta. Me dice que estuve mal, que yo contesté la B y en realidad era la E. Aquí me da una breve explicación de por qué y en esta parte me redirige al capítulo en donde puedo ahondar sobre el tema o estudiar más. Le doy próxima pregunta y de igual forma aquí me pone el caso. Contesto cuál es la opción, enviar y ver respuesta. Y aquí qué tal que estuve bien. Ah, vamos con otra opción. Le doy a enviar y ver respuesta y otra vez bien, nombre. Perfecto. Entonces sí puedo estar haciendo mis exámenes y tener una un historial de lo que yo he revisado, estudiado, eh, que conteste bien, que conteste mal, para que pueda yo repasar mucho más. Ahora vamos a la parte de autoevaluación flashcards. A esta parte también les va a pedir que estén con su ingreso de MyAccess para poder tener el acceso total. Flashcards, como ustedes saben, son las tarjetitas que vienen frente y vuelta, en la cual me hacen una pregunta y en la parte posterior me explican el tema. Tenemos todos estos temas en este momento, patología, farmacología, bioquímica y genética, microbiología y enfermedades infecciosas, diagnóstico clínico y tratamiento, obstetricia y ginecología, atlas de medicina de urgencias y diagnóstico y tratamiento en pediatría. Ir a todas las flashcards. Aquí vamos a ver el contenido total, vamos a ver unas pequeñas portadas en las cuales vemos el tema de cada uno. Y vamos a abrir diagnóstico clínico y tratamiento. Tengo aquí, como ustedes ven, pueden ver, por tema o bien seleccionar tarjeta aleatoria. Vamos a dar en tarjeta aleatoria y vamos con el tema. Me lanzó al tema de interrupción del tabaquismo. Me da un caso clínico y me hace dos preguntas: características más notables del problema del paciente y los principales planteamientos diagnósticos y terapéuticos. Le doy en dar vuelta a la tarjeta y aquí me contesta precisamente esas dos preguntas, cuáles son las características y los planteamientos diagnósticos. Voy a la próxima y lo interesante aquí es que vamos a seguir analizando el tema de interrupción del tabaquismo. Ahora con el diagnóstico y consideraciones generales, le doy dar vuelta y me da precisamente esas respuestas. Seguimos con próxima. El mismo tema, pero ahora vamos con los síntomas y signos. Dar vuelta, y aquí me da el resumen. Próxima tarjeta, trastornos por considerar. Aquí están. Seguimos con interrupción del tabaquismo. Dar vuelta, los métodos de diagnóstico. Ahora vamos con la farmacoterapia dar vuelta y aquí en la parte de abajo ya no hay próxima tarjeta. ¿Por qué? Porque ya terminamos con este tema. Uh -huh. Aquí podemos tener la opción de marcar como favorito y entonces esta se queda guardada en mi historial porque es lo que voy a estar consultando. Y así podemos estar revisando cada uno de los temas. Vamos a regresar a la, a la, a la página principal y vamos con la última opción que es educación del paciente. Educación del paciente es una sección que viene organizada por orden alfabético y viene por el nombre del padecimiento. Aquí, por ejemplo, les voy a abrir el, eh, la parte de asma. El objetivo de esta sección es proporcionar al paciente información en términos coloquiales. Muchas veces eh, los médicos nos explican algún nuevo padecimiento, pues con la terminología a la que ellos están acostumbrados. Pero pues alguien de, de, de nosotros o yo, por ejemplo, pues no comprendo algunos términos. Esto se lo puedo entregar al paciente, ya sea impreso, descargar en un PDF o enviar a su correo electrónico. Y entonces me va a dar los puntos clave de mi padecimiento, ¿no? Por ejemplo, del asma. ¿Qué es el asma? ¿Cuál es la causa? ¿Los síntomas? ¿Cómo se diagnostica? Temas que son importantes para mí por ser un nuevo padecimiento. Incluso en esta sección hasta nos da esquemas para comprender mejor el tema, cómo se ve una vía respiratoria normal y una vía obstruida por el asma, un plan de acción y hasta el uso del inhalador. Toda esta información se puede descargar para poder eh, imprimirla o enviarla por correo a mi paciente y que tenga un mejor conocimiento, en lugar de estar, estar buscando en Google y hacernos imaginarnos muchas más enfermedades de lo que realmente tenemos, tener información realmente comprobada y científica. Esta es toda la parte del menú de Access. Para regresar a la pantalla principal, ustedes también pueden ingresar a Access Medicina dando clic aquí y entonces los regresa a la pantalla principal. Y en la parte del buscador hay un tema importante. Por ejemplo, si yo quiero buscar algo sobre cáncer, es un buscador tan sencillo que solamente voy a poner la palabra y le voy a dar clic en buscar. De esta forma me va a arrojar todos los títulos en los que se encuentra esta palabra. Harrison o Manual de Oncología, etcétera, no hay varias opciones. Aquí pueden tener un resumen. Hay 8671 menciones en libros, 190 en referencias rápidas, 6 en Quick Reference, 1 en multimedia en educación al paciente 2080 y 416 imágenes. Y entonces yo digo, ah, pues yo precisamente quiero ver la parte de los libros. Entonces, solamente me va a arrojar la parte de libros o solamente multimedia y entonces me va a mostrar directamente el video que está relacionado a esto. Pero tal vez no quiero so no quiero el cáncer tan amplio. Quiero buscar cáncer de páncreas entonces tengo que colocar unas comillas para buscarlo. Esto es para buscar las tres palabras juntas y que entonces mi búsqueda sea mucho más específica en lo que yo necesito. Y entonces aquí me arroja, aquí tenemos la parte de cáncer de páncreas, aquí, aquí. Y yo ya puedo tener una clasificación mucho más resumida. Solamente tengo 105 menciones en libros a comparación de cáncer, que eran más de 8.000 eh, menciones. Ahora vamos a eh, ir a la parte de Access Medicine, en donde solamente les voy a explicar las eh, breves diferencias, porque nuestras plataformas son hermanitas y se busca que tengan el mismo contenido. Entonces, vamos aquí a la sección de medicine. Consultar. Y aquí tenemos la pantalla principal. Como ustedes pueden ver, tenemos la misma colocación de portadas, el mismo menú, con el objetivo de que sea muy muy fácil el acceso. Aquí la diferencia es que todos los títulos se encuentran en inglés y aquí en Access Medicine no tenemos las versiones de títulos de autores nacionales, como Dermatología de Arenas, Becerril Parasitología, aquí no los vamos a encontrar. Y miren, aquí hay una eh, Harrison, edición 20, va a salir el próximo año, pero aquí ya hay algunos capítulos disponibles. No está el, no está el total de los libros pero solamente hay algunos capítulos que pueden tener hasta el momento, ¿no? Por ejemplo, tenemos el 1 y de ahí como pueden ver se salta hasta el 56. O sea, los que están entre este y este pues todavía no están, pero aquí vamos teniendo avances de las nuevas ediciones. De igual forma en la sección de libros ustedes van a poder tener el acceso completo por especialidad y también aquí tienen la parte de libros archivados. En la sección de Quick Reference, lo que podemos mencionar, eh, tenemos aquí lo de Two Minute Medicine y la diferencia aquí es esta sección de Clinical Prep. Aquí están cómo relacionar lo que ya hemos aprendido directamente con el paciente. Entonces podemos tomar alguna de las especialidades. Abrimos, por ejemplo, la primera opción y tenemos aquí un detalle de este padecimiento. Descripción, epidemiología, etiología, diagnóstico, tratamiento. Lo tenemos como en forma de pregunta para ir ahondando en cada, en, en cada una de estas y tener la información a detalle. Ah, la sección de mmm, multimedia. Aquí tenemos también una sección especial porque esta está enfocada en explorar eh, toda la parte radiológica. Esta sección no está en la parte de medicina y aquí sí está disponible. Sin embargo, en la parte de multimedia aquí no tenemos el aparato masculino y femenino en 3D. En español sí está. Y aquí tenemos una sección de animaciones que es del sistema reproductor femenino, pero está mucho más eh, resumido que la parte 3D que analizamos hace un momento. Esta parte me parece bastante interesante porque en la sección de inglés tenemos casos clínicos y como ustedes pueden ver aquí vienen referenciados por cada una de las áreas. Medicina familiar, fluidos y electrolitos, microbiología, microbiología, fisiopatología, neuroanatomía. Y estos casos pues los podemos ir abriendo uno a uno para tener una reseña de ellos. Esta sección, por ejemplo, en Access Medicina no está disponible, pero aquí la tenemos. Y aquí nos va a marcar cuáles son los casos que no hemos visto y los casos que ya hemos visto. Entonces, aquí están también los temas. Y nos va a marcar con este eh, con esta palomita los casos que ya tuvimos completados. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir uno, aquí viene el caso Aquí tenemos que resolver, tenemos que entrar para poder resolverlo. Cuando son, como, como ustedes pueden ver, cuando son secciones de autoevaluación, preguntas, eh, algo que es muy personalizado, siempre nos va a pedir el acceso. Y entonces aquí ya tenemos el acceso a todas las preguntas. Y así podemos ir completando el caso hasta que nos diga que pues ya tuvimos el 100% completado. Y aquí también tenemos la sección de educación para el paciente. Tenemos aquí también esta sección especial que se llama Play Showdown. Esta es una sección en la que podemos tener una competencia estilo juego con nuestros compañeros. Como todos los estudiantes aquí tienen el acceso, pueden iniciar una competencia en la cual se lanzan retos, se lanzan preguntas. Y es como un juego en realidad, obviamente con preguntas relacionadas al área médica. Y aquí vamos a poder... Y revisando los puntajes de los participantes, quién fue quien cumplió más, quién va en primer lugar, de qué institución es. Entonces, este está muy divertido porque, pues, en lugar de estar jugando o viendo algún, algún otro programa, podemos estar practicando y aprendiendo. Y vamos a, vamos a regresar entonces a la pantalla principal de Access Medicine. De igual forma tenemos el buscador, como lo, como lo estuvimos viendo. Y en ambas plataformas, en la parte de abajo, vamos a tener las novedades. Aquí les van a ir informando qué es lo último que se ha subido, el caso de la semana. Son todos, todas las notas o novedades que, que tiene la plataforma. Y bueno, básicamente estas son todas las opciones que tiene. Si tienen alguna duda, por favor con gusto se las puedo resolver. Vamos a ver un ejemplo de la impresión. Vamos a, a, a uno de estos libros, cualquiera. Abrimos un capítulo. Tenemos aquí el capítulo 1. Tenemos la opción de imprimir. Y como ustedes pueden ver, es un formato en realidad diferente. En este caso de Harrison de Medicina Interna, la versión original o impresa viene a dos columnas. Pero en nuestra sección para imprimir lo tenemos completo, incluso imágenes, es decir, tal cual como está el libro, solamente que viene en un formato a una columna. Pero el contenido es tal cual el que se encuentra como en la versión impresa. Y de igual forma, ustedes tienen la opción de guardar este capítulo como un PDF dentro de su computadora para poder visualizarlo posteriormente o ya tenerlo descargado. Todos los accesos tienen, eh, todas las plataformas tienen un acceso online, es decir, que ustedes necesitan estar conectados a Internet, sea desde la computadora, dispositivo móvil, sea smartphone o tableta, pueden, a, pueden ingresar desde cualquiera de ellos, solamente teniendo Internet. En algún caso que ustedes no lleguen a tenerlo, pues pueden prevenirlo, ¿no? Como estilo Netflix. Descargo mi capítulo y ya lo tengo disponible, aunque no tenga la conexión a Internet en ese momento. Listo. ¿Alguna otra duda? No, ninguna. Pues entonces esto sería todo por nuestra parte. Cualquier duda, por favor, comunicarse a su biblioteca para resolverla de la mejor manera posible. Gracias. Muchas gracias, Angélica. Eh, gracias por la asistencia de ustedes. Solamente como un resumen y para retomar lo que en un principio comentamos, eh, la biblioteca digital se encuentra en el vínculo de acervo bibliográfico de la página principal de la universidad. Y es aquí donde encontramos el enlace a la página de bibliotecas.ugto.mx. Y es en su menú, en la parte superior de Biblioteca Digital, particularmente bueno, el día de hoy en, el, en temas de salud, donde vamos a encontrar los vínculos a estas dos bases de datos que están suscritas por la universidad. Entonces, eh, de esta manera es conveniente aprovechar, eh, aprovechar este recurso porque además está orientado a la disposición de obras bibliográficas que son muy importantes para el área de medicina, pero que además están en formato electrónico y que además tienen contenidos adicionales, por ejemplo vimos los videos multimedia, que pueden ayudar a un mejor proceso de aprendizaje. También, como recordatorio, que en la parte superior también se encuentra el vínculo para el acceso remoto y para aquellas personas que tengan alguna duda sobre cómo recuperar su contraseña de correo. Podemos ir a la dirección de micuenta.ugto.mx y se va a encontrar una página en donde habrá un menú superior donde dice eh, recuperación de contraseña, por ejemplo, para alumno, en donde tendremos que poner un código de seguridad. Y vamos a ingresar el NUA de un estudiante para, que, además, para poder eh, reenviar la contraseña de correo electrónico. Y de esta manera, esa misma cuenta de correo electrónico y la misma contraseña será la que utilicen para el acceso remoto y poder consultar estas bases y algunas otras, como por ejemplo UpToDate para medicina, eh, de manera externa fuera de la universidad. ¿De acuerdo? Entonces, eh, como dice Angélica, si hubiera alguna duda, pueden consultar en su biblioteca o de cualquier forma también comunicarse eh, a la, la coordinación del sistema bibliotecario, cuyos datos están en la misma página. Muchas gracias por su atención. Eh, hasta luego.